De pie, por favor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días,
Juan dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sepan ustedes y sepan todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarlos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios. Salmo responsorial. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza. Más vale refugiarse en el Señor que buscar con los fuertes una alianza. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Tú eres un Dios y yo te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te alabo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra de la vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque no reconoce, ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que, cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya.
Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa. Porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Porque conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverlo a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla. Y lo tengo también para volverla a tomar. Ese es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Yo doy la vida por mis ovejas. Queremos rezar para más sacerdotes y religiosas también, que en la iglesia sean personas que quieran ir buscando las ovejas perdidas. Hay personas pecadoras que necesitan, personas, como dice aquí, dispersados, ¿no? El lobo ha dispersado. Antes todos eran católicos, bien en México, en los ranchos, ¿no? Todos son católicos, casi todos, yo creo, en muchos parques. Pero, por desgracia, el lobo, el diablo, y también la falta de sacerdotes como así, con corazón listo para dar su vida por las ovejas. Quizás huyen más bien, si trabajan por su barrio nomás, y no les importa dar la vida por sus ovejas. Entonces piden reza para que tengamos más vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa, para poder tener, como dice Jesús, un solo baño y un solo pastor. Entonces yo soy pastor, yo soy párroco aquí, y me recuerdo cuando era joven. Tenía primos, y un primo mío tenía ovejas, y yo a veces despertaba con él para ir muy temprano para darles de comer, y era bonito, pero muy interesante. Había unos cordercitos muy chiquitos, y un día vimos a uno que murió ahí, un cordercito, era muy triste, pero luego las ovejas grandes eran como más grandes que uno. Cuando yo era niño, me recuerdo, uno agarraba la lana así y tiraba, y no
entonces hacía más o menos todavía nada, eran como fuertes. Y luego entrando en el cuarto donde tenía la comida ahí, en el comedor, ahí, mi primo me dijo, quédate ahí a la puerta para que no entren hasta que yo ponga la comida ahí. Pero una de las ovejas grandes puso su cabeza bajo mis piernas y me empujó y como un caballo me llevó al comedor. Sí. Entonces, ovejas. ¿Quieren ser ovejas? ¿Ustedes quieren ser ovejas? Yo no sé, yo quiero ser ovejas. Pensamos en ovejas como estos animales que son medio tontitos, que van siguiendo sin pensar, y luego como fácilmente les agarra el lobo, ¿no? Como que no, es con poca inteligencia. Entonces, si Dios dice, yo soy, así es el nombre de Dios, Dios se llama, así se llama Dios, ¿no? Yo soy, es el nombre de Dios. Entonces, la Biblia está muy llena de estas indicaciones de que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y el Antiguo Testamento en Isaías decía muchas veces que los líderes judíos, los fariseos, en el tiempo del Antiguo Testamento eran muy como corrompidos y no eran muy buenos para guiar al pueblo. Entonces Dios muchas veces decía, yo mismo voy a pastorear mis ovejas, yo voy a darles a comer en las collados de Israel. Entonces cuando Jesús en las collados de Israel como multiplica pan y da comida y enseña, y luego empieza a decir, yo soy el buen pastor, a mí, como una realización de estas profecías. Y luego cuando Jesús dice, yo soy, entonces es que si Dios mismo ha venido para ser pastor, entonces Jesús es Dios. Y Dios llega y nos dice que yo soy el buen pastor, y ustedes son las ovejas, ustedes deben hacer lo que yo diga. Así es. Así es para Dios. Sí, Jesús, Dios es el pastor, pero tiene cariño por las ovejas. Él no solo es el pastor valoroso que está dispuesto a dar su vida, que el lobo le mata, que el enemigo lo mata, quiere defender a sus, porque son suyos, les conoce por nombre. Entonces así es el buen pastor, es como valoroso y dedicado, les conoce por nombre, les ama, ¿no? Y no solo esto, no solo esto, sino que Dios dice que yo soy el buen pastor, pero también Dios dice yo soy el cordercito que muere. Dios, yo quiero ser uno de ustedes. Yo quiero nacer en un portal, en un comedor, en Belén, entre los pobres. Yo quiero que, aunque no haya lugar en la posada para mí, yo quiero estar con la familia humana. Dios se hace miembro de la familia humana ¿para qué? Para formar parte del rebaño, para salvar el rebaño, no solo como guiándolo, como caminando adelante, como pastor, pero sino como cordercito que se ofrece en sacrificio para quitar los pecados del mundo, derramar su sangre, está dispuesto. Entonces ese es el chiste, ¿no? De ese tiempo pascual, este cuarto domingo de Pascua, que enfoca en que ese Jesús muerto en la cruz pero resucitado luego, este constructor, este piedra que fue como arrojado, como abandonado por los constructores, ahora es la piedra angular. Jesús es la base del templo de la iglesia,
y nosotros somos las piedras, formamos parte de este Jesús, de este Cristo, somos cuerpo de Cristo. Entonces, este Jesús da su vida para sus ovejas. Y Él quiere ser uno de nosotros, un cordercito, un hermano nuestro, para que nosotros podamos ser como pastores. Todos vamos a ser como reyes y reinas, y princesas y príncipes, con tronos y coronas en el cielo. Dios quiere que seamos exaltados, no quiere que seamos como ovejas tontas que hagan lo que yo diga. También, pero no nos desprecia. Dios, Jesús, el amor y la misericordia de Dios es así. Y la segunda lectura de hoy es my favorite, es mi favorito. Lo voy a decir en inglés primero porque lo tengo memorizado. Es de la primera carta de San Juan, capítulo 3. Y ahí dice que ahora en esta vida ya somos de la familia de Dios, somos hijos de Dios, por el bautismo somos hijos de Dios. En el cielo todavía no sabemos, pero vamos a ser divinizados, deificados, vamos a ser como de la familia de Dios. Dios quiere exaltarnos, entonces así es en inglés. My brothers and sisters, we are children of God. What we shall be later has not yet come to light. But when it comes to light, we shall be like Him, because we shall see Him as He is. Entonces, como escuchemos en la segunda lectura de hoy, que es mi favorito. Miren cuánto amor Dios nos ha tenido. Miren cuánto amor ha tenido el Padre. Pues no solo somos llamados hijos de Dios, sino que lo somos. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado cómo seremos al fin en el cielo. Sabemos que cuando Él se manifieste como la segunda venida de Jesús, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Semejantes a Él. Like God. Vamos a ser semejantes a Dios. No. Dios no quiere celosamente guardar su posición de pastor, de Dios, y nosotros abajitos. No. Quiere que seamos como Dios. Quiere levantarnos para ser de la familia de Dios. Entonces, por eso tenemos que actuar, portarnos bien como hijos de Dios para poder ser como Dios en el cielo. En la primera página de la Biblia, el diablo dijo a Adán y Eva: no, ustedes pueden comer del árbol, porque Dios sabe que si ustedes comen del árbol, ustedes se les abrirían los ojos y ustedes serán como Dios. Y Dios no quiere que sean como Dios. Entonces, no, cómetelo. Era la primera mentira. Porque no es cierto que Dios no quiere que seamos como Dios. Todo chiste de la Biblia es que quiere que seamos como Dios. Y los Adán y Eva como no confiaron en Dios. Entonces desobedecieron y comieron, ¿no? Desobedecieron, pecaron. Nosotros tenemos que confiar en Dios y confiar que sí, Dios quiere el bien por mí. Dios quiere exaltarme como hijo de Dios, y no solo hijo, sino heredero. Es decir, que toda la herencia del Hijo Jesús va a ser mío también. Va a ser hijo de Dios, entronizado como miembro de la familia divina. Nos ponemos de aquí. Y proclamamos juntos nuestra fe católica. Creo en un solo Dios. De todos los cielos y tierra. De todos los cielos y tierra.
que quienes intentan discernir una vocación al sacerdocio, al diálogo o a la vida consagrada, encuentren guía en el nombre de Jesucristo, roguemos al Señor. Que los que cruzamos en Pascua, especialmente nuestros feligreses, encuentren con nosotros poder en el nombre de Jesucristo, roguemos al Señor. Que aquellos que carecen de momentos suficientes y una vivienda adecuada encuentren abundante ayuda en el nombre de Jesucristo, roguemos al Señor. Que aquellos que sufren lesiones y enfermedades, incluidas las víctimas del coronavirus, encuentren sanación en el nombre de Jesucristo, roguemos al Señor. Que quienes han fallecido, incluido Gustavo González, encuentren la vida eterna en el nombre de Jesucristo. También oramos por las víctimas del coronavirus. Roguemos al Señor. Padre Santo, acepta las oraciones de tus hijos que ofrecemos en el nombre de nuestro hermano Jesús, el Cordero de Dios que fue sacrificado y murió, pero resucitó y vive por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora presentamos, Él será para nosotros pan de bien. Bendito seas, por siempre, bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que, continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca, en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santus, Santus Dominus Deus Sabaoth, plenis uncedit terra, gloria tua.
Domine, 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 Hosanna in excelsis. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que, compadecido, tendiste la mano a todos, para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, o los profetas, los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto más del mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió al Padre al Espíritu Santo como primicia de los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Haga
con esto en una oración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Por eso, Padre, al cerrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella que tú mismo has preparado a tu iglesia, y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor Papa Francisco, de nuestro obispo Myron, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí, junto a con toda la creación, libre del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que hagamos por tu misericordia. Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ven.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Antífona de comunión. Ha resucitado el buen pastor que dio la vida por sus ovejas y se entregó a la muerte por su rebaño. Aleluya.
Oh,